Buenas tardes, yo soy Flor y María Mesa Tananta, soy abogada, docente universitaria y también coordinadora del área de derechos humanos de la Unidad Académica de Extensión de la Universidad de la República en Uruguay. Desde el área que coordino, venimos acompañando al colectivo Mujeres Denunciantes, como ellas se autodenominan, en su búsqueda por memoria, verdad y justicia. En Uruguay, se vivió una dictadura cívico-militar entre 1973 y 1985, periodo durante el cual agentes estatales cometieron diversos crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos. En muchos casos, las graves violaciones en derechos humanos ya venían siendo cometidas con anterioridad, desde 1968. Fueron 12 años de terrorismo de Estado en Uruguay. Se calcula en 60.000 las personas que fueron detenidas, secuestradas, torturadas y procesadas por la justicia militar. En 6.000, perdón, aproximadamente las que fueron encarceladas y en 196 las personas que fueron desaparecidas en este periodo. En esos años fueron las mujeres quienes jugaron un rol importante en la denuncia de la vulneración de los derechos humanos de sus familiares presos, esposos, compañeros, hijos, hermanos. Gestionaron ante organismos regionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre otros. Tras 12 años de dictadura y como parte de las condiciones para la transición democrática, se promulgó en 1986 la Ley número 15.848, Ley de Caducidad de Pretensión Punitiva del Estado, la misma que eximía de responsabilidad a policías y militares que hubieran cometido violaciones a los derechos humanos en el periodo de paz. Esta ley, además, recibió el apoyo de la ciudadanía mediante el plebiscito realizado ese mismo año. Este hecho acalló por completo los hechos de la dictadura que venían relatando las personas afectadas por el terrorismo al Estado. Con dicha ley, durante más de 25 años, se impidió que se juzgaran y persiguieran los delitos cometidos durante el periodo de facto, hasta el año 2011, cuando el Parlamento uruguayo aprobó la ley número 18.831, que dejó sin efecto la ley de caducidad. En 1997, un grupo de mujeres expresas políticas se reúne a hablar de lo que les pasó durante la dictadura. Convocan a todas las mujeres que testimonien sobre sus vivencias en esta etapa. Estos relatos van a conformar lo que son las memorias para armar, relatos que surgen del taller de género y memoria de expresas políticas que funcionó entre 1996 y 2001. Estas nuevas voces aportan otros relatos, otras experiencias, otros sufrimientos. Sin duda, enriquecen y complementan los otros testimonios que hasta ese momento no las incluían. En algunos de estos empiezan a aparecer las primeras denuncias sobre violencia sexual y tortura y la violencia diferencial sobre sus cuerpos. El terrorismo de Estado en Uruguay se dio en el marco de relaciones de género donde la tortura y la violencia sexual, especialmente contra las mujeres, era una constante. Sin embargo, esta particular forma de violencia fue invisibilizada tanto por el discurso oficial como por las propias víctimas. La vulneración de los derechos humanos de estas mujeres se visibiliza cuando en octubre de 2011 un grupo de 28 mujeres expresas durante el terrorismo de Estado en Uruguay denunció a más de 100 militares y civiles colaboracionistas de distintos grados y participación por violencia sexual y tortura durante el tiempo en que estuvieron privadas de libertad. Han transcurrido 9 años desde la presentación de la denuncia penal. El proceso sigue en la primera etapa procesal de la investigación, es decir, en presumario, y los hechos continúan en la impunidad. La causa ha estado caracterizada por la falta de impulso de la justicia, la revictimización, la ausencia de perspectiva de género y la dilación excesiva, en gran medida causada por la permisividad de la justicia a las múltiples maniobras dilatorias de la defensa de los imputados e indagados. A la fecha, y sin avances significativos en las investigaciones, han fallecido 2 de las víctimas denunciantes y al menos 1 de los indagados identificado como presunto responsable de torturas y abusos sexuales. Los obstáculos enfrentados por las mujeres denunciantes responden, por un lado,
a la ausencia de un compromiso efectivo del Estado de superar la impunidad respecto de las graves violaciones de los derechos humanos en este periodo. Sobre esto ya se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las distintas resoluciones de supervisión del caso Gelman versus Uruguay. Y por otro, a las serias deficiencias de la justicia uruguaya para enfrentar la impunidad de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia de género. Es decir, además de los obstáculos que caracterizan las causas de graves violaciones de derechos humanos de la dictadura, las mujeres denunciantes sufren las consecuencias de una justicia carente de perspectiva de género. En octubre de 2016, el Comité para Eliminar la Discriminación de la Mujer de las Naciones Unidas observó y recomendó al Estado uruguayo respecto a la violencia por razón de género contra la mujer durante el régimen de facto. Así, observó con preocupación la ausencia de mecanismos específicos en el sistema de justicia uruguayo para proporcionar reparaciones y compensaciones a las mujeres víctimas de violencia sexual y otras violaciones de sus derechos humanos durante el régimen de facto, y la falta de procesos destinados a establecer la verdad acerca de las violaciones de los derechos humanos de la mujer durante ese periodo. Correspondientemente, recomendó al Estado uruguayo que adopte una estrategia para enjuiciar y castigar debidamente a los autores de violaciones de los derechos humanos de las mujeres durante el régimen de facto y que adopte medidas para facilitar una pronta reparación, en particular las compensaciones y las reparaciones simbólicas para las mujeres que han sido víctimas de esas violaciones. El Estado uruguayo está en deuda con las mujeres denunciantes, con su pueblo y con la comunidad internacional.